Hello, hello, good evening. Hola, hola, buenas noches. Good night. Hey, good. Hello, hello, hello. Welcome, welcome to the English class. How are you today? Thank you. Hello, Jose Alexander. Hello, Imelda. Hi, Carla. Hi, Miguel. Hi, Jenny. Hello, Hi, teacher. Hi. Eduardo. Hi, Vladimir. I feel so happy to see you one more time. Yeah. Today is Friday. Yes. Today is Friday. No sé si se sienten felices, pero yo me siento felices porque estaba así como que, like, Internet, please work. Por favor, trabaja. Por favor, funciona. Vamos a esperar. Hopefully it's going to work out. Okay. Esperemos que funcione. Si no, pues les compartí la presentación. Ahí la tenemos ya. La tenemos en el grupo de WhatsApp. Cualquier cosa, pues ahí la vamos a tener. Ok. Igual, ¿verdad? Por si algún momento, pues el internet se cae. Ok. I hope that you can wait for me. Ok. Espero que me espere un momentito. Mientras comienza nuevamente el internet. Honestly, sometimes internet is a headache. Okay, José Alexander. Yo dije, José Alexander está en una party ahorita, dije yo. Dije, debe estar en un carnaval ahorita. Miren, solo se ven las luces LED ahí. Pero no se preocupe, José. No, no worries, no se preocupe, okay? So, thank you for joining. Thank you for joining the class. Igual, ¿verdad? Si por X o Y motivo, pues no se escucha, no se ve, háganmelo saber, por favor, de tal manera que pues pueda apagar mi cámara y luego entrar nuevamente, ¿ok? Thank you. Pues esta es la clase, class number 14. Class number 14 significa that we have only six classes. And then, bye, bye, bye. Solo faltan seis clases. Ok, y he visto que algunos de ustedes no han terminado la plataforma. Ok, he visto que algunos no han terminado la plataforma, les hace falta ejercicios de la plataforma. Así que por favor, si usted es uno de ellos, pues yo le recomiendo que se ponga al día. Pues hasta el momento, pues ya vamos por la unidad 3. Entonces quiere decir que ya la unidad 1, 2 y 3, el midterm, ya debieron de haberlo tomado también. Veo que algunos que no lo han hecho aún, pero yo pues espero que ustedes trabajen en ese midterm y pues no lo terminen. ¿Ok? On Monday we're gonna finish unit number 3. Vamos a terminar la unidad número 3 on Monday. Y por lo tanto, pues debemos de ponernos ahí, ¿verdad? Welcome, Eduardo. Welcome, Emerson. Welcome, Eric. Okay, welcome, welcome, Eric. Vamos a ver qué más se nos acaba de unir. Okay, vamos a ver. Welcome, Emerson. No vimos ayer a Emerson ni Good evening, tampoco. teacher. Hey, good to see you. What happened yesterday? ¿Huh? ¿Qué pasó? Sorry. No me escuché muy bien. Okay. I hope you're feeling okay. También vi que Eric tampoco se nos unió el día de ayer. We were like, what is Eric? What is Eric? Todos estaban preguntando por Eric y por Emerson. But it's good to see you today. Okay. Thank you. Okay. As I was saying, como estaba diciendo, please work on the platform. ¿Ok? Yo esta noche, pues mañana es sábado, espero actualizar notas mañana. Entonces significa que por lo menos hasta la tarea de hoy pueden trabajar mañana por la mañana. ¿Ok? Si por ejemplo, si están trabajando mañana en la mañana, pues si no han trabajado, yo les recomiendo que mañana en la mañana se pongan al día para que pueda actualizar sus notas. ¿Ok?
Así que por favor, pónganse ahí. Ustedes saben, si no han terminado sus tareas, yo les recomiendo que lo hagan. Es parte de su trabajo, al igual que también mantener pues una participación activa durante la clase. Ok. So, thank you everyone. It's good to see you today. I guess we are ready to start. I included my PowerPoint presentation. I just sent you the PowerPoint presentation to the WhatsApp group. And please, in any case, ahí hay, por ejemplo, algunas actividades que vamos a estar haciendo. And also, over there, voy a poner acá, por ejemplo, que cualquiera puede compartir pantalla in case. Just in case something happened, all right? Así que vamos, voy a compartir ahorita pantalla. Give me a second. Okay, just give me a second. Okay, so, ¿qué me quiere contar? ¿Cómo estuvo su día hoy en su trabajo? How was your day at work? How was it? Was it good? Interesting? Hot? Of cold, depending on where you were working. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Mm-hmm. Solo uno, ¿verdad? No mucho, por favor. ¿Cómo estuvo su día en su trabajo? Tell me something good or something bad that happened at the work. Something good instead. ¿Ah? ¿Qué me quiere decir algo bueno que les pasó en el trabajo? Relax. Relax. It was Friday. Friday, I just go and I drink my coffee and then that's it. Okay? Or maybe not. Maybe you worked a lot, but I would like to hear how was your day at work. ¿Cómo estuvo su día? My day is very busy. Oh, okay, good. What happens? All day, I am releasing the product from the USA. Oh, okay. You were like checking or revise, checking. Checking the product, yes. Okay, good. Product. Good, good. Okay. Okay. That means that today it was very, very busy. You had a busy day, right? Mm-hmm. Anyone else? ¿Cómo estuvo su día en su trabajo? A ver, cuenten. Anyone? ¿O no fueron a trabajar? Oh, we have a new student today. what's the name of your son, Emerson? What's your son's name, Emerson? ¿Cómo se llama su hijo? My son is Enrique. Ah, okay. I can see. Say hello. Okay. Yes. We have a new student tonight. Yes. Okay. Good. Good. Yes. Okay. Say hello. Hello, Enrique. Hello. Hi, teacher. Okay. How was your day at work? Good. Good. How do you say fácil in English? Easy, like a piece of cake. But in this case, bueno, si ustedes pueden decir que hoy fue un día fácil, puede ser un día relax. It was relax. You can say that. Relax. Daily relax. Okay. Oh, dear. Okay. It was a relaxing day. Ajá. Ahí pueden decir, por ejemplo, relaxing day. ¿Sí? Also, ustedes pueden decir también, y esta es una nueva expresión, a chilly day. Okay. Por ejemplo, si alguien dice, hey, ¿qué estuviste haciendo hoy? Just chilling. Just chilling es como,
Ahí como molestando, fregando, pasando el día. ¿Ok? Chili. Uh-huh. Ok, ok. No sé quiénes tuvieron un chili. ¿Cómo diría usted, los últimos días del mes son fáciles? Ajá, vamos son a ver. Relax. Todos los últimos días del mes son relax. Oh, ok. How would you say that? ¿Cómo dirían eso? Vamos a ver. ¿Cómo dirían eso ustedes? Los últimos días del mes son fáciles. ¿Cómo dirían eso ustedes? Vamos a ver. The last days are relaxing. Okay. Oh, you can say the relaxing day are at the end. Well, you have many choices how to say it. Pero yo diría, por ejemplo, yo diría, the last days are very relaxing. Por cierto, relaxing en esta oración no es presente continuo. Valga la aclaración. ¿Ok? No es presente continuo. Y eso vamos a trabajar hoy, ¿verdad? No es presente continuo. Relaxing, in that case, es un adjetivo que significa relajado. Ok, diferente es a que yo diga, I am relaxed, ¿verdad? Estoy relajado. Pero si digo, this day is relaxing, si digo esto, this day is relaxing, ¿qué estoy diciendo ahí cuando digo, this day is relaxing? ¿Qué estoy diciendo ahí cuando digo, this day is relaxing? ¿Bernardo? ¿Qué estoy diciendo? Esos días son relajados. ¿Ah? ¿O fáciles. Emerson? Esos días son fáciles o relajados. Exacto. Vaya, y este es algo que hemos estado aprendiendo, bueno, que vamos a estar aprendiendo en los próximos cursos, en los próximos módulos, y es que el hecho de, por ejemplo, ustedes dicen, I am bored, ¿verdad? ¿Qué quiere decir I am bored? What does it mean, I am bored? Teacher, I'm bored. Estoy aburrido. ¿Ok? Pero si yo quiero decir, este día está aburrido, ¿cómo diría? This is day is boring. This day is boring. This day is boring. Ok, entonces quiere decir que los ing, en este caso, los ing no son verbos en ing, son adjetivos. Estas palabras con ing no son verbos, son adjetivos. Por ejemplo, I'm bored. Yo, ¿ok? Yo estoy aburrido. Este día estuvo aburrido. No puedo decir, por ejemplo, this day is bored. I can't say that. I can't say that. No puedo decir eso. ¿Ok? No sé si estamos claros. Solo porque mencionamos esto, ¿verdad? Por ejemplo, I'm bored. I'm relaxed. I'm excited. And what is the other one? Another one. I'm amazed. ¿Sí? Estoy asombrado. Este día es amazing. Este día. ¿Ok? Pero take it easy. En los próximos cursos vamos a aprender más de eso. ¿Ok? Let me see. Voy a pasar asistencia en este momento y luego vamos a entrar con todo a la clase. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Ok? Ya tengo acá la lista. Y comienzo con, I'm going to start with, let me see, okay, vamos, el primero, Brian Alexander, Brian, okay, no está. A Carlos Alberto. Present, teacher.
Good. Carlos Vladimir. Present teacher. Douglas Arturo. Presente. Good, Douglas. Eduardo. Present. Okay, good. Very good. Emerson. Present teacher. Okay, good. Eric. Eric Giovanni. Thank you, present. Okay. Hazel. Present teacher. Good. Ilcia Mariel. Ilcia. No está Ilcia. Imelda. Imelda. I am here. Okay. I am here. Okay. Jacqueline Vanessa. No está. José Alexander. Aquí estoy. Okay, thank you. José Bernardo. Present teacher. Good. Carla Eugenia. Present teacher. Okay. Katiel Mairen. Present. Okay, good. Miguel Ángel. Present teacher. Good. Xenia Floricelda. Present. Good. Yancy Kelita. Yancy. Okay, no está. Jenny Gabriela. Present. Good. Okay. So thank you. Thank you so much. It's good to see you all tonight. Thank you. Thank you. Okay. Vamos entonces a comenzar to share. I'm going to start sharing my screen. Let me see. Okay. No. Okay. Wait. Give me a second. Now I'm going to share. Okay. Just give me a second. Okay. Here I am. Okay. The same presentation that I shared with you before the class is the one that I'm presenting now. Okay? Tiene, es la misma presentación. So, the topic for tonight is simple present progressive for temporary situations. But I'm going to clarify something tonight. Usted dice, el present progressive es el mismo que nosotros hemos estado estudiando todos estos días como present continuous. Okay, it's the same. Así que, from today on, si ustedes escuchan present progressive, is the same as the present continuous. Es el mismo. Okay, so cuando escuchan present progressive, es el mismo con present continuous. Okay, so this is the topic for tonight. Okay, we are going to talk about the present continuous for temporary situations. Okay, what is the objective for tonight? Participants will be able to talk about temporary situations using present continuous. Okay? Okay, today is a new month. We are starting a new month. What month is today? What month? July. July. Thank you, Douglas. July. Vamos a ver. July. Okay, July. Sorpréndeme, dicen mucha gente en las redes. Sorpréndeme, July. And that's why probably... I heard that raining is coming tomorrow. ¿Han escuchado ustedes? Storm. Una tormenta viene. ¿Han escuchado o no han escuchado? July. Okay. Who can tell me the date? ¿Quién me puede decir la fecha? Mm-hmm.
¿La fecha? Today is Friday, July 1st, 2022. Okay, today is Friday, July 1st, 2022. Okay, good. Thank you. Thank you. That was a good one. That was a good one. Yes. July. Okay. Aquí lo hago nuevamente. Okay. Today is Friday. Okay. Friday, July 1 or July 1st? First. Okay, good. July 1st, 2022. Okay, 2022. Okay, good. Okay, awesome. Vamos a continuar entonces, ahora que ya sabemos la fecha del día de hoy. Okay. Okay, cerramos aquí y vamos, okay? Ok, gracias Carla por hacerme saber, así que vamos a emplear esta estrategia, ok. Recuerden, siempre cuando se escuche como, se escuche borroso, me hacen saber por favor. Si no se escucha claro, por favor háganmelo saber, ok. Bueno, ayer estuvimos aprendiendo esto, ¿se acuerdan? Estuvimos estudiando esto, ¿se acuerdan? Present continue with WH questions. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? ¿Yes? ¿Yes o no? Ok. Bye bye, Imelda. Uh-huh. Yes. Imelda, Imelda saying goodbye. Uh-huh. Yes. Ok, ok. Vaya, ya me está diciendo que me vaya. No, todavía no, Imelda. Falta 1 hora y 36 minutos. Ok. No. Yeah, I'm kidding. I'm kidding. Okay, mi bye. Sobrina se va. Ah, okay, say goodbye. Okay, so this is the structure. Y ayer estábamos viendo, ¿verdad? Que ustedes me dijeran que hiciéramos oraciones. Y ustedes me decían, por ejemplo, me decían, ¿qué me decían? Me decían, ¿qué? Me decían, vamos a ver aquí. Okay, me decían, what? Can you help me? ¿Me pueden ayudar? What? Le decíamos. Ajá. What? What? Ajá. What? This is. Okay. What is? Ajá. Correcto. What is she doing? What is she? Ajá. What is she doing? Ah, excelente. Thank you. Ok, otra. Vamos a ver where. Pero este lo voy a dar otro color, ¿ok? Le voy a dar otro color. Esto va a ser blue. ¿Ok? Where. Ajá. Where. Where what? Where what? Where are you? Okay. Uh-huh. Where are you? No. But we need to complete that one with a verb. Necesitamos completar eso. Where are you? Sleeping, reading, playing, or watching? ¿Qué creen que va? Uh-huh. ¿Cuál era? Sleeping, reading, playing, or watching? Playing. Ah, okay, vamos a ver si pega. Okay, I'm sorry, ya comenzamos. Parece que ya comenzamos, okay? I'm sorry for that. Okay. Ay, va a disculpar, hay confianza. Hey, cierra el micrófono. Gracias, Jenny. Ok, sí, ¿verdad? Apaguen su micrófono ahí. Ok, estábamos entonces haciendo la oración y me disculpo, creo que se me fue la señal. Me quedé sin señal for a moment. Y estamos diciendo, por ejemplo, where are you? Where
Are you? Are you? ¿Qué me dijeron? Playing me dijeron, ¿verdad? Playing. Muy bien. Playing. Where are you playing? Vaya. Eso era para recordarnos un poquito. Así que vamos al chat. Estuvimos escribiendo como 5 questions yesterday. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Estuvimos trabajando como, escribiendo como 5 oraciones ayer. So I would like you to go in the chat and write 1 question. Ok, 1 question, please. 1 question. Ok. Voy a escribir acá. Here in the chat. Write. Write 1 question. Ok, vamos. Okay, good, good. Ya tengo las primeras. Good, very good. I can see the first ones. All right, I have Emerson. Mm-hmm. Okay, good. What are you watching? Good, good, Emerson. Vamos a ver, let's see, Vladimir. What is she cooking for? For dinner, okay? Aunque dice for dinero, right? Miguel, where are they playing soccer? Good, very good example. Miguel, let's see. Imelda, what is she living? What? Are you sure, Imelda, that is what? Are you sure? ¿Estás seguro que es what? Or what about where? Where, where, ajá. Let's see, Carla. Mm-hmm. Where are you playing basketball? Okay. José Bernardo, when are you arriving to our parents' house? Muy bien. Let's see, Carla again. What is she doing? Excelente, good. Okay, very good. Okay, vamos. Otras oraciones, los que no me han escrito oraciones, por favor. Okay, go to the chat and do it. What is she doing? Good. What is she doing? Okay, perfecto. Creo que ahí estamos. Ya hicimos oraciones. Last, basically, okay, I can see somebody else. Okay, Imelda, where is she living? What is she doing? Okay, let me see. Hazel, Hazel. What are you doing, Hazel? I study English. I am studying English. Good. Vamos a ver, let me see. Carlos Alberto, how are you, Carlos? I'm fine, thank you. Okay. Yes, Carlos. Okay, Carlos, what are you doing, Carlos? What are you doing? No escuché a Carlos, puede ser que lo escucharon ustedes. Ok. Ajá. Aquí estoy. Ok. ¿Qué está haciendo? ¿Escuchando? What are you doing? Ajá. Yo le dejé una tarea acá al día, Carlos. Yo le dejé una tarea acá al día, ¿se acuerda, verdad? Uh-huh. Yes, teacher. Ah, vaya, entonces ahora sí, pongámoslo en práctica. Vamos a ver. What are you doing, Carlos?
Ok. Carlos. Estoy haciendo muchas cosas, déjeme pensar. Piense solamente en una, no piense en todas. Only one. Ok, mientras Carlos piensa, una de las cosas que está haciendo, vamos a continuar, por favor, ¿ok? Ok, me hace saber, por favor, Carlos, please. Ok, good. Ya. Ah, ok, ok, tell me, dígame. I am in class English. Ok, pero ¿qué está haciendo? Ajá. ¿Qué acción está haciendo? I am. Uh-huh. No lo entiendo, teacher. Okay, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, vamos a ver, Bernardo. Okay, listen to Bernardo. Bernardo, what are you doing now? Bernardo, what are you doing now? I am drinking coffee. Oh, I am drinking coffee. Ok, Bernardo, ahora sí, Carlos. Vamos a preguntarle a Emerson. What are you doing, Emerson? I am listening to the explanation. Ok, Hazel, what are you doing, Hazel? I am studying English in Washi computer. Okay, good. I am studying English and watching the computer. All right. Ahora sí, Carlos. Ahí, Carlos, ¿estamos bien ahora? Carlos. Carlos. Ok, me hace saber por favor, Carlos. Ok, vamos. Ok, vamos a hacer una actividad very quickly now. And it says, necesito, ok, Imelda, can you read the direction, please? ¿Puede leer la dirección, por favor? ¿Qué dice ahí la dirección? Select one color and detail. Detecting, discovering the action with a point. Okay, thank you. Vaya. Behind the picture, or behind the colors, there is a picture. Hay una foto detrás de los colores. Voy a dividir la clase. I'm going to divide the class in dos equipo, two teams, ok, el equipo de los varones va a ser one team, el equipo de las mujeres será otro team, ok, cada equipo una a la vez va a escoger un color, por ejemplo, si yo le digo Hazel, el equipo de las mujeres, ¿verdad? Choose a color, y ella me dice, ¿qué color sería? En el caso suyo, Hazel, what color? Green. Ok, yo voy a venir y voy a darle clic. Ajá. Voy a venir y le voy a dar clic a green color. Al darle clic en el green color, me va a mostrar una parte de la imagen al final. Ok. En ese momento, las mujeres pueden decirme qué es lo que hay detrás de la imagen. Ok. Si no adivinan, vamos al equipo de los hombres. Y ahora le digo, por ejemplo, a Tobar. Tobar, choose a color. Orange. Orange, ok. Vengo y selecciono orange. Y le doy clic. Entonces me va a mostrar otra parte de la imagen. El equipo de los varones en ese momento puede decirme qué acción, listen to me, qué acción hay detrás de esos colores. ¿Se adivinan? ¿Se adivinan? Ganan un punto para su equipo. ¿Ok? ¿Estamos ahí claro? Yes, yes.
This is yes or no? Claro, claro. Vaya, perfecto. Yes. Vaya. Ok, vamos a ver. Yes. Give me a second, please. Ok. Ok, in this moment. Ok, no, no, it's not that one. Vamos a ver, deme un segundo, por favor. Ok, no, no. No, it's not that one. That's not the one that I want. Give me a second, please. Ok, vamos a ver. That's crazy. Un segundo. Ok. Ya ahorita se los comparto, ¿ok? Ok. Ok, ¿pueden ver mi pantalla en este momento? Can you see it? ¿O todavía no? Yes, yes. Yes, teacher. Vaya. Yes. ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Hombres o mujeres? Who? Las chicas. Ok, vamos, chicas. Recuerden, una tienen un chance para seleccionar un color. Ok. Y va a haber una acción. Una acción. Se adivina la acción, si no, yo continúo. Vamos. Mujeres. Choose a color. Red. Red. ¿Cuál de los dos red? This one. Red. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Ajá, porque tengo dos red. ¿Cuál? One. Ok, one. One columna, one field. Ok, ok. Do you guess? ¿Saben qué es la picture que está detrás? What is it? ¿Qué hay detrás de la foto? No. No? Ok, no. Vamos, hombres. No. No. Ok, ok. Vamos, el turno de los hombres. Yes. Sí, Imelda. How do you say? You say celeste in English. ¿Alguien, yeah. ¿Alguien me puede ayudar en el grupo? ¿Cómo se dice? Yeah. Light blue. Light blue. Light, light blue. Blue. Light blue. Light blue. Ok. Vamos. Light. Hombres. El color de ustedes, hombres. Hombres, thank hombres. You. What color? Hombres. Purple. ¿Ah? Purple. Purple. ¿Cuál de los dos purple? Which one? The first one or the second one? The second one. The second one. Oh. ¿Adivina? Oh, I know. Do you guess? Do you guess? No. No? No. No? Okay, women. It's a girl. No, remember, tiene que ser una acción. Se lo dije, mujeres. Vamos, seleccionen un color. Quickly, vamos. Quickly, quickly. A light, color. ¿Ah? Light blue. Light blue. ¿Cuál? Number one. The first light one blue, or one. The second one? The number first one or the second number one? Number one. Number one. First one. Oh, okay. The action, mujeres. Action. Dancing. Dancing. Oh, ballet. Vamos a ver. Dancing. Yes. Okay, very good. Okay, 1-0. Women, 1. Hombres, 0. Vamos a la siguiente. Ahora, a los hombres. Hombres. Men, vamos, hombres. Orange, teacher. Orange, which one? The first one or the second one? The second one. The second one. Okay. Do you guess? Hombres, drinking. Hombres. Drinking. Drinking. Okay, let's see. Yes. Okay, good. Very good. Drinking. 1-1. 1-1. Vamos a la siguiente. Women, mujeres. Mujeres. Orange. Orange second. Yeah, the second. Orange second. Uh-huh. Uh-huh. What is it? ¿Qué es? What is it? No? No. Okay, no. Hombres, hombres. Vamos, hombres. Light, light blue. Blue. One. Light blue. Which one? One. One. Oh, uh-huh. What is eating. It? Huh? Eating. Eating. Eating? Eating. Final answer?
Yes. Okay. Oh my God. Yes. Eating. Okay. Hombre dos, women one. Vamos. Mujeres. Vamos, mujeres. Light blue. One. Okay. Women. ¿Saben cuál es la acción? Writing. 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 Painting. No. Paint. Painting. Final answer. Final answer. Yes. Yes. Okay. Yes. Good. 2-2. Van dos a dos. Mujer, hombres. Vamos. Dos más y terminamos, ¿ok? Dos más y terminamos. Así que aquí, quien gane, ¿ok? Vamos, hombres. ¿Hombres? Light blue one. Light blue one. Ajá, hombres. ¿Saben o no saben? ¿No? ¿Yes or no? ¿Yes or no? Okay, no. Okay, no. Women, vamos a mujeres. Turno de ustedes. Orange. What? Orange second. Oh, okay. Ajá. Playing. Final answer. Yes. Vamos a ver. Yes. Okay. Women three. Men two. Y el último, vamos al último. Hombres. Orange two. Okay. Oh. Reading. What is it? Final answer? Reading. Okay, estamos con los hombres ahorita, okay? Vamos a ver. Reading. Okay. Me emocioné. Okay. También. Vaya. There is a tie. ¿Saben? Esa es una nueva expresión que si no la sabían, quiero que la sepan en esta noche. There is a tie. ¿Qué significa there is a tie? Que hay un empate. Okay, there is a tie. Valga la redundancia o valga la aclaración, tie puede ser también una corbata. Tie. ¿Ok? Tie. Pero en este caso, there is a tie. Hay un empate. ¿Ok? So, thank you for participating. Thank you so much. Chair, I have a question. Yes. ¿Qué significa draw? Draw? ¿Cómo se deletrea? How do you spell it? Escríbamelo en el D-R-E-W. Chat. D-R-E-W. Escríbamelo en el chat, por favor. Uh-huh. Okay. Oh, draw. Okay, yes, draw. It's dibujar. Dibujar. Uh-huh. Draw. Okay. 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 Awesome. Okay, give me a second. Vamos a compartir nuevamente. Oh, esperen un momento, please. Ok, aquí vamos nuevamente con la clase. Ok, why? ¿Por qué les estaba preguntando eso? Es porque en esta noche vamos a hablar de, we are going to continue with the present continuous. En algunas de las acciones que vimos ahí fue eating, drinking, reading, painting. Painting es pintar. Drawing es dibujar, ¿ok? Painting es pintar. Drawing es doing something, ¿ok? Después de que I draw, then I paint, ¿ok? Vaya, vamos a practicar en esta noche y es porque es necesario que nos quede bien claro lo siguiente. Y es el uso del presente continuo. ¿Ok? Queremos que quede bien claro el presente continuo para hablar del tema de esta noche, que es el present continuous for temporary situations. Ok, look at the picture and dígame, ¿cuál es la respuesta? Number one, they play the football.
Okay. They are playing the football. They are. They are what? They are. They. They are playing. Playing the football. Good. Okay. Good. Vamos. Vamos a ver otra acción. He is singing. Singing. Good. Singing. Okay, good. Number three. She is writing. What? Reading. Reading a book. Good. What about number four? Tom is jumping. Good. Very good. And number five. Number five. My mom is making. Okay. Si bien la palabra M-U-M, that is another way to say mom or mother. Okay. Esa es otra forma de decir mamá. Pero es una forma informal. Okay. My mom or my mommy or my mom or my mother. Right. Okay. Good. Let's do the next one. Vamos con la siguiente. Okay. Vamos a ver el siguiente. Vamos. Number six. Help me, please. ¿Quién me ayuda? Number six. Martin. Martin is playing. Good. Martin is playing the guitar. Good. Playing. Okay, good. Excelente. Oh, excellent. Playing. Yes. Number seven. Number seven. The chef is cooking. ¿Cuál de los dos? Is cooking. Okay, good. The chef. Recuerden, si yo tuviera más de un chef, sí debería de ser are cooking. But in this case, I only have one chef. Okay? Only one chef. Perfecto. Perfect. Number eight. Vamos a ver number eight. They are riding a bike. Vaya, el día de ayer, si no me equivoco, y ustedes se van a recordar, el día de ayer o el día de the day before yesterday, vimos a un niño en una bicicleta y alguien dijo, he is cycling. ¿Se acuerda? Alguien. I don't remember who. To be honest, la edad mía ya no me ayuda para recordar quién dijo eso, ¿ok? But there was... hubo alguien. Ok, I don't know who that person was. Pero... alguien dijo, he is cycling. Well, in that situation, la correcta forma es, the correct form is, he is riding a bike. ¿Ok? Claro, se puede decir he is cycling. Cycling es la acción de pedalear. ¿Ok? Esa acción es cycling, pedalear. Pero ya, montar una bicicleta, ok, eso se dice ride a bike. ¿Ok? Y de aquí viene la famosa frase que nosotros decimos. Hey, ¿me puedes dar ride? ¿Han escuchado esa frase, verdad? ¿Me pueden dar ride? ¿Un aventón? Ride. Aquí está. ¿Me pueden dar un... Sí, un aventón podría ser, ¿verdad? Entonces, number eight is they are riding a bike in the garden. Number nine. Vamos, number nine. They are
The bird. The bird. The bird is. The bird is flying. Okay. The bird. The bird is flying. Okay, vamos a ver. Así. Like that. Mm-hmm. Así. Yes. Ah, hay una regla con el verbo, con los verbos que terminan con no. Y. Ajá. ¿Cuál es entonces la regla? ¿Se no. acuerdan? No, se continúa. Ajá. Se deja la Y. Se yeah. deja la Y. Se I deja leave, la y. Yo dejo, I leave the letter Y y le agrego, I add what? ING. I-N-G. So, the answer is, the bird is flying. Si no diría, the bird is fleeing. Si le quito la Y y lo hago así, entonces diría, the bird is fleeing. Fleeing. Pero yo no necesito decir fleeing, yo necesito flying. Flying. Good. Vamos. Número, number 10. We are making. How do you spell making? ¿Cómo se deletrea making? Mm-hmm. M I K huh? E. No. Like no. that? No, ¿ustedes no dijeron, está mira, mal. Ajá. Ustedes dijeron M, I. La I es I. Yo solo seguí lo que ustedes me dijeron. ¿Cómo sería entonces? How would it be? A. M. A. 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 Ajá. Miren, ahí no se lo olvide. A es una cosa y I es otra cosa. ¿Ok? I, en español es otra cosa, pero en inglés es otra cosa. ¿Ok? M, A, K, E. O así. O I. ¿Cuál sería? I, N, E. Ok, good. We are making a snowman. I, okay. N, E. Yes. We are making a snowman. Okay, good. Thank you. Okay, creo que ya estamos listos. Hoy sí creo que ya estamos listos. Y ya no tenemos problema con este verbo. Okay. Vamos a trabajar en práctica ahorita. Okay, déjenme, voy a compartir algo con ustedes ahorita. Uh-huh. Okay. Ahorita comparto otra actividad porque quiero que quede, I want you to manage. Quiero que manejen bien el presente progresivo. All right. Can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see it? Yes, teacher. Yes. Okay, okay. Me van a ayudar. Vamos a hacer esta actividad entre todos, okay? You are going to help me. Who is who? ¿Quién es quién? Okay. He is, okay. Miren lo que dice number one. He is sleeping. Ahora ustedes van a ir a buscar la foto y me tienen que decir quién es. Who? Paul. Paul, yes. Okay, good. He is sleeping. Good. Number two. She is playing the guitar. Who? Linda. What? Linda. 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 Good. Yes, yes, yes. Linda. Sí, la escuché, la escuché. Number three. Who? They are watching TV. They are. Dave and Sam. Who? Dave and Sam. Yes, Kate and Sam. Number four, he is taking pictures. Peter. 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 Good. Aquí tenemos Peter. A Peter, ¿verdad?
Okay, number five. They are running. Rosie and Laura. Yes, Rosie and Lara. And the last one. They are drinking coffee. Betty and Ann. Okay. Betty and Ann. Okay, good. Vamos con la siguiente. Sarah. ¿Dónde está Sarah? Vamos a ver. Sarah. Ah, okay. Complete. What are they doing? ¿Cómo me dirían? ¿Qué está haciendo Sarah? Sarah is reading. Reading what? Newspaper. Okay. Puede ser paper new or okay. It can be a newspaper, it can be a book, it can be a notebook, etc. All right. Ahora voy a seleccionar a alguien. Voy a seleccionar ahorita a alguien. Vamos a ver. Yancy Kelita. Number two. Mike. Vamos a encontrar a Mike. Vamos a ver Mike. ¿A dónde está este? Ah, oh, aquí está Mike. Ahí está, ya no. Ajá. Ok, Kelita, complete la número dos aquí. Mike. ¿Dónde está Mike? Mike is. Ajá. ¿Le podemos ayudar a Kelita, por favor? ¿Cómo le ayudamos a Kelita? ¿Cuál es el verbo ahí? Take a shower. Ese es el verbo, ¿verdad? Take a shower. Pero como en este caso es una acción que está en progreso, sería Mike is taking a shower. Good job, Kelita. Good job. Vamos. Vamos a ver. Katiel Mayren. Número tres. Okay, Katiel Mayren. I don't know, Katiel, okay. Número tres es Emily and Susan. Ah, está Emily and Susan. Oh, aquí está. Emily and Susan. What are they doing, Katiel? Emily and Susan. Emily and Susan are playing. Playing what? ¿Cómo se dice esas cartas? ¿Cómo se dicen esas cartas? Carta. Ajá, en inglés. How do you say cartas in English? I don't know. ¿Alguien sabe cómo se dice cartas en inglés? Cards. Yes, cards. Okay, good. Thank you. Who was it? Katiel, right? Okay, good. Vamos a ver, John. What is John? John. Bernardo. Vamos, Bernardo. John is calling. Okay. John is calling or John is making a phone call. Okay. Good. Vamos a ver. Jane. Douglas Hernandez. Jane. Vamos a buscar a Jane. Where is Jane? Okay. Ajá. Douglas. ¿Dónde está Jane? ¿Dónde está? Jane. Douglas, Jane. Is, híjole, pero el verbo no sé cómo se dice. Ah, alguien sabe. Planching, okay. Jane is planching. No es planching. Uh-huh. Okay. No, ironing. Ajá, va, mire. Aquí ironing. Lo voy a decir. Ajá. Es iron, okay. Iron. Como nombre es plancha, ¿ok?
como nombre. Como nombre es plancha, iron. Plancha, iron. Pero también iron, también es ¿qué? Es metal, hierro. Es hierro o metal. ¿Ok? Puede ser hierro o metal. Como verbo, ahí entonces significa ¿qué? Planchar. ¿Ok? Así que hay un verbo nuevo ahorita, por favor. Anoten en su cuaderno. Si no sabían ese verbo, ahora ya lo saben. Por ejemplo, diga, ay, tomorrow is Saturday. I need to iron my clothes. Necesito planchar mi ropa. I need to iron my what? My clothes. ¿Ok? Vale, entonces, dígame, Douglas. En este caso, teacher. Sí, la misma pregunta, sí. Dele duro. Dele duro. Que fuera piñata. Ah, que fuera piñata. Dele. Ironing. Ah, ironing. Yes. Right? Ironing, exactly. Ok. Ironing. Aquí se lo escribo, miren. Así se escribe. Ironing. Jane is ironing of clothes. Ok. The clothes. Her clothes. Her clothes. Ok, good. Vamos a ver her Sally. Let's see clothes. Sally. Yeah. Ok. Sally. Teacher, en este caso, cuando lo pone. Uh-huh. Teacher. Yes, 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 yes. En este caso, cuando lo pone como una acción, no cumple la regla de la. De la última que se duplica. Uh-huh. Hola, hola. Se quedó tomado. Ok. Hola, hola, hola. Yo creo que sí, fíjate. Se quedó trabado, teacher. Porque yo las estoy escuchando. Consonante, vocal consonante, ¿verdad? Ajá. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, es que tiene consonante, bon, sí. Consonante. Sí, sí. Entonces. Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Uh-huh. Ah, tendría que duplicarse la N. Sí. Pero no sé qué dice el teacher. Corríganme. Hola, hola, hola. Hola, teacher, se le escucha cortado. Vale, déjeme ver. Solo la terminación. No, okay. No es la terminación. No. Debe de ser. Tiene que llevar consonante, vocal, consonante al final para duplicar la letra. Y no lleva al final eso. No, porque comienza con vocal. No, pues sí, porque es palabra de cuatro okay. Letras. Ok, hello, I'm back. Los pero estuve. Bueno, vamos a ver. Los estuve sí, los estuve escuchando, solo que yo decía, le estaba tratando de explicar, pero no me escuchaban. Ok, no les prometo, pero sí voy a dar lo mejor de mí, y lo voy a anotar, y es que les voy a traer una lista con los verbos que sí se necesitan duplicar una letra, que es al final, como estaba diciendo Bernardo, ¿verdad? Okay. Que mencionaba que consonante, ajá, que comenzaba con consonante, consonante, vowel, consonante, y que se duplicaba la última letra, ¿ok? Entonces, les voy a traer una lista porque hay unas especificaciones y unas excepciones de verbos, y en muchas son excepciones. Para ello, es necesario, como siempre se dice en gramática, hay una excepción para siempre, y en este caso, iron es una de ellas, pero les voy a traer la lista de los verbos, los voy a conseguir, y se los voy a traer para cuáles sí, en sí, sí o sí, se explica lo que ojo, se aplica la vowel. Es que me acuerdo que explicó no solo del hecho de, yeah, stopping, de las vocales, sino que también explicó. También de la, que si era nombre o era verbo a la misma vez, ¿ok? Y dependiendo de dónde va la mayor énfasis del en este caso el estrés, ahí va. Entonces, correcto, entonces, pero trataré de traerles el lunes, es más, acuérdenme, por favor, al final de la clase, coloque ahí verbos, traer verbos y le voy a traer la lista para que no haya any confusion. Uh-huh. O sea que Bernardo tenía razón, pero también sí, yo estaba así como, hey, people, take it easy, don't fight, take it easy. All right? Ok, but that was a good... Está bien, porque aprendemos los unos de los otros. No, that's good. I really, really love when you were like discussing and providing some ideas and that's the thing, okay? That's the way we learn, by fighting. No, that's not true. By discussing and getting to a point, okay? Vamos a ver nuevamente, vamos a ver dónde me quedé. Okay, aquí me quedé. All right.
Can you see my screen? Yes, right? Me quedé con yes. Sally, okay? Jane. Jane was ironing. Good. Vamos a ver, Sally. What is Sally doing? Mm-hmm. Sally. Sally is playing video games. Video games. Playing games. Video games. Yes. Video games. Okay, what about Carl? What about Carl? Vamos a ver dónde está Carl. Let's look. Carl. What is Carl? What is Carl? Ah, Carl is not here. Se ve en la imagen. ¿Será que está arriba, arriba, arriba? Ah, yeah, it's here. It's here. It's here. Can you see it? Can you see it, Carl? No. Está aquí, ¿ve? Abajo, arriba, de, ajá, abajo de continuous. Continuous. Ahí. What is he doing? He's eating. Carl is eating? Brushing. Ah, okay. Is what? Brushing. Brushing, yes. Brushing what? Carl? Yes, Carl is brushing his teeth. Cepillándose sus dientes, right? Brushing his teeth. Okay, good. And the last one, vamos con Mark. What is Mark? Mark, vamos a ver Mark. Where is Mark? Oh, okay, here is Mark. Mark is going work. Mark is going work. Sería caminar también. Mark is going walk. Como que no me suena mucho, pero ¿están de acuerdo todos? Que así es. Mark is going to... ¿Cómo es? Ayúdenme, por favor. Ayúdenme. Mark is walking. Yes. Mark is walking. Ok. Walking. Mark is walking. Walking. Walking at the work. Yes. To the work. All right. Good. Okay. Ahora sí creo que hoy sí estamos listos ya para comenzar al tema. Okay. Y es que es tan importante. Give me a second. Okay. It's here. Lo siguiente. Okay. Ahora que ya vimos qué es un presente continuo, ya vimos cómo se escribe un presente continuo. Ahora vamos a present in continuo for temporary situations. Ok, hemos hablado que el presente continuo se explica o se usa cuando acciones que están pasando en el momento, right? For example, right now, I am moving my hands, right? Right? I am calling my wife, for example, right? Oh, I'm listening to music. ¿Ok? Chévere. Y eso lo hemos aprendido. Pero ahora vamos a aprender algo. We use present continuo para situaciones temporarias. ¿Cómo así? Miren este ejemplo. We use temporary situation. Por ejemplo, Dad always drives to work. Mi papá siempre maneja al trabajo. Pero, what? But, he is walking this week. ¿Ok? Entonces, significa que ahora mi papá no está trabajando, no está caminando en este momento, sino que va a ser una situación temporaria por esta semana. ¿Qué les quiero decir? Es que podemos utilizar esta expresión de tiempo como, por ejemplo, this week, today, this month. Y cuando veamos eso es una situación temporaria. Por ejemplo, I am learning. Aquí lo voy a escribir. Miren, ahorita se los escribo. Aquí abajo. I am learning English this month. ¿Qué significa? Que voy a estar aprendiendo inglés. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Este mes. Por este mes. Ahora vemos. Ahora podemos expresar el presente continuo por un periodo de tiempo.
Okay. Okay. Por ejemplo, I am learning English this week. Ahí. ¿Por cuánto tiempo sería? Por eso el tema es el presente continuo para situaciones temporarias. Temporarias. Eso quiere decir que solo por esta semana voy a aprender inglés y se termina la idea de aprender inglés. I am learning English this week. Quiere decir que toda esta semana voy a estar aprendiendo inglés. Ok. What about this one? I am driving today. ¿Sí? Ok. I am driving to San Salvador today. Ok. ¿Por cuánto tiempo voy a estar manejando? Es durante el día. Yo no sé si es solo en la mañana, es solo en la tarde, sino que digo, hey, you know what, Carlos? I'm driving today to San Salvador. Really? You are driving? Ajá, ¿sí? Entonces, puedo utilizar el presente continuo para situaciones temporarias, ¿sí? Solo este día. Mañana ya no. La otra semana tampoco, ni el otro mes. Solo today. Ok, déjenme mostrarle otro ejemplo. Ok. No sé si estamos siguiendo el hilo ahorita, ¿sí? Yes. Ok, good. Thank you for telling me. Vamos a ver otro ejemplo aquí. Ahorita. Ok. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos. Miren esta otra situación. Una situación temporaria. Marta and her husband. Marta y su esposo. Marta and her husband are traveling. ¿Qué significa traveling? Viajar. Marta and her husband are traveling around Europe for 2 weeks. ¿Por cuántas semanas van a estar viajando ellos dos? Por dos semanas. Eso quiere decir que... Por dos semanas. Ajá, eso quiere decir que por dos semanas ellos van a estar por toda Europa viajando. Spain, France, England. Well, England is not part of Europe now, but before it was considered. Maybe Germany, Italy, Austria, etc. Right? Entonces, si ven, hago una pregunta en este momento. Le voy a preguntar. ¿Marta y su esposo están viajando ahorita? Pregunto. ¿Están viajando ahorita? Yes. Uh-huh. Sí. Sí, yes. En dos semanas. O sea, quiere decir que por dos semanas, bueno, en realidad, no sé si en este momentito ellos están viajando. Solo sé que ellos andan por Europa, están viajando a Europa por dos semanas. ¿Sí? En dos semanas. Aunque ahorita puede ser que estén en el hotel, puede ser que estén descansando, ¿verdad? Pero la idea es que ellos van a estar viajando alrededor por dos semanas. Vamos, mira el último. Lisa is living, okay, Lisa is living with friends until she finds an apartment. El verbo finds, ¿qué significa el verbo find? Find. Encontrar. Encontrar, good. Entonces quiere decir que Lisa is living with friends until she finds an apartment. Es una situación temporaria, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, es decir que, por ejemplo, Lisa está viviendo con sus amigos hasta que ella encuentre un apartamento. En otras palabras, y el último ejemplo, ¿qué hay otro ejemplo? Miren. Creo que sí hay otro ejemplo, vamos a ver. Yes, okay. Yes. Bueno, miren. Temporary situations. We are staying at the Grand Hotel at present.
¿Sí? We are staying at the Grand Hotel at present. O sea, en este día me voy a quedar, mañana, I don't know. Tomorrow, I don't know. Right? Vamos a la siguiente. He is working as a barman during the summer. ¿Por cuánto tiempo? Summer. Summer. Ok, eso quiere decir que después del summer, después del summer, we don't know. No sé qué va a pasar. Solo sé que él está trabajando como un barman, un hombre, ¿cómo qué? Un barista, se dice, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Barman, el que trabaja. Bartender. Bartender, yes. Bartender. Durante, yes, 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 thank you. Durante el verano. Y la última. I am currently living with my sister. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Solo sé que actualmente. Pero puede ser que me vaya en un mes, en dos meses o en tres meses. Ok. Eso se llama el presente continuo para situaciones temporarias. Ahora bien, hagamos una juntos ustedes y hagamos una juntos nosotros. Unas oraciones. Vamos a ver. Díganme algo en su empresa que están haciendo, algo temporario que están haciendo ahorita. Uh-huh. Ok, les voy a dar un ejemplo. I am teaching English. Ese es mi ejemplo, ¿ok? That's my example. ¿Ok? Give me a second. ¿Ok? Ok, permítanme un momento. Voy a escribir algo acá. ¿Ok? I'm sorry. Vamos atrás. Ok, muy bien. Ok, aquí estamos. Vamos a ver aquí. Bye. My example, right? I am teaching English for a month. See? I am teaching English for a month. ¿Por cuánto tiempo? Aquí lo voy a poner tu principiante. Principiante 2 son ustedes, ¿verdad? Yes, principiante, módulo principiante 2, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, principiante 2 for a month, ¿sí? Eso quiere decir que va a haber una acción que va a estar pasando por un mes, ¿ok? O puedo cambiarle aquí, this month. Es mejor. This month. Ok, vamos a ver, dígame algo que está pasando en su empresa. No sé, quizás están trabajando en un proyecto, quizás están escribiendo reportes, quizás van a hacer están en un proceso de compras, quizás están en un proceso de llamar a clientes. Puede ser que durante la próxima semana van a estar llamando a clientes. No sé, díganme ustedes, ¿qué están haciendo en sus empresas? Me, I manage promotion on call for a week. Okay. Okay. I'm advertising. Así se llama. Advertise es promocionar. Okay. Advertise. Okay. En este caso, I am advertising my company. On call. Ajá. My company. Mi compañía. For these 2 weeks. Pongamos que sea por estas 2 semanas, ¿ok? Ese es su trabajo, ¿ok? I am advertising my company these 2 weeks. O sea que, eso quiere decir que por las 2 semanas usted va a estar dándole duro, duro. Mire, mire mi empresa, mire, llamando, calling people, ¿ok? So that means que al final de esas 2 semanas, ya no va a hacer esa, sino que ahora va a estar haciendo otras actividades. Good. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? ¿Algo que están haciendo en su empresa? ¿Alguien? Auditoría, ah. Bueno, no sé, audit, se dice, ¿verdad?
I am auditing. Okay. Auditing. Okay. Auditing. En este caso, pero en específicamente, ¿qué cuando dice auditoría, qué exactamente? ¿Qué exactamente? Ajá. Está revisando papeles, proceso, está revisando que todo esté en orden, las facturas. Bueno, todo. 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 Ajá, en administración. Ok. Le voy a poner I'm checking. Ok, I'm checking. I'm checking. Yeah, process. I'm checking companies, processes, or you can say pueden ser organizaciones, pueden ser compañías, pueden ser empresas, pueden ser tiendas, todo lo que tenga que ver, ok. I am checking companies, processes, this month. ¿Estamos bien así? This month. Douglas. Okay, Douglas. Ok, creo que Douglas se me fue. Bueno, ahora que ya tenemos claro esto, vamos a ir a trabajar al libro. Bueno, antes que todo voy a pasar asistencia, ok. Vamos a, por favor, enciendan sus cámaras. Voy a pasar asistencia en este momento. Ok, por favor, please. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Okay, I'm sorry. Por favor, encendamos sus cámaras. Ahorita vamos a pasar la asistencia, ¿okay? Okay, comienzo con, let me see. Vamos con Brian. Brian. Carlos, Carlos Alberto. Present teacher. Okay, good. Carlos Vladimir. Present teacher. Nice. Douglas Arturo. Presente. Okay, thank you. Eduardo. Present. Emerson. Present teacher. Eric. Presente. Present. Good. Hazel. Okay. Present teacher. Ilcia. Ilcia Mariel, no está. Imelda Xiomara. I am here. Okay. Jacqueline Vanessa. No está. José Alexander. Present teacher. José Bernardo. Present teacher. Carla Eugenia. Present teacher. Katiel Mayren. Present. Good. Miguel Ángel. Present teacher. Xenia Floricelda. Present. Yancy Kelita. Present teacher. Good. Y Jenny Gabriela. Present. Okay, good. All right. Vamos entonces en esta hora, pues ya tenemos solamente, ¿qué? 31 minutos. Oh, se me olvidaba decirles quién se queda hoy. Déjame ver. El día de ayer se quedó... ¿Quién se quedó el día de ayer? Fíjense. Fíjense que, para serles honesto, arreglaron todo el orden. Si bien ahora los estoy llamando de diferente orden, ¿verdad?
Sí, ya notaron eso, ¿verdad? Entonces, fue porque, bueno, arreglaron hoy y ahora están en orden, ¿qué? En orden de nombre, desde la B a la Y. Así que si ustedes, por ejemplo, antes era Eduardo el primero, ahora Eduardo creo que está por en medio. Entonces, sinceramente, ya perdí el hilo porque había seguido el hilo que estaba anteriormente. Y ahorita pues no sé quién ya pasó y quién no pasó. Por ejemplo, Brian, ok, voy a ver, Carlos Alberto ya pasó. Carlos Vladimir. Yo era la última. Yo estuve el miércoles. Ajá, sí. Carlos Vladimir también ya pasó, ¿verdad, Vladimir? Yes, teacher, yes. Ajá, también Douglas también ya pasó. Eduardo yes. También ya pasó. Emerson también. Eric no ha pasado. Eric, ¿está por acá Eric o no está Eric? Ah, sí, aquí está. Ok, Eric. Sí, que soy. Ok, Eric, entonces, en el caso. 10 minutos. Ajá, 10 minutos, ok. Uh-huh. Ok. Vale, ok. Y la otra semana les digo a los que faltarían pasar a otra semana, ok. Ok, thank you. Brian, con él creo que sería la otra semana, ok. Okidoki. Ok, entonces vamos a su libro, a su manual, por favor. Vamos a ir al manual y vamos a trabajar. Déjenme ver, ahorita les digo. Página 37 y 38. Page 37 and 38. Así que vamos a trabajar en este momento en su libro, en su manual. Página 37 y 38. Ok. 37 and 38. Ok, ahorita comparto pantalla. Ok, perfect. Ok, 37 and 38. Ok. Como ustedes pueden ver acá, tengo una conversación y es prácticamente lo mismo que estábamos hablando allá. ¿Se acuerdan? Estábamos hablando que nosotros necesitamos present continuous for temporary situations, right? Voy a leer el diálogo que tenemos en esta hora. Y dice, hi Beth, long time no see. Okay, pregunta, what does long time no see mean in Spanish? Long time no see. Largo tiempo sin verte. Ajá, en español nosotros decimos, tenía tiempo de no verte. Tenía tiempo de no verte. So, eso es en inglés. Hey, man, long time no see. Hey, long time no see. Okay, long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? Ajá, miren. Si ustedes quieren preguntarle, por ejemplo, a su, hey, ¿y qué has estado haciendo estos días? ¿Verdad que preguntamos eso, ah? ¿Qué has estado haciendo? ¿O qué estás haciendo estos días? Vean acá. Ajá. What are you doing these days? Eso me da la pauta que me está preguntando de los progresos de las actividades que he estado haciendo y que están en proceso todavía. ¿Ok? Entonces ahí dice, what are you doing these days? O sea que también puedo utilizar these days como una expresión para demostrar el presente continuo con acciones temporarias. I am okay. Well, I am working on a new project. I am driving. Okay. Hello, hello. Douglas? Okay. Continuemos. I am okay. Well, I am working on a new project. No, teacher, no fui yo. Lo siento. Oh. No sé quién habló. Oh, no. Creo que fue Vladimir. I think it was Vladimir. Okay. I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. Aquí está otro, miren. How about you? That sounds great. What a coincidence. Okay, repitan conmigo, por favor, esta palabra. Coincidence. 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 Eso,
¿Qué es coincidencia. Eso? Coincidencia, okay. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential. English is essential. ¿Qué es esencial? Esencial. English is essential at the workplace these days. I know a colleague. Repitan conmigo. Repeat after me. Colleague. 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 Un colega. Un colleague. Colleague, co-worker is the same. A colleague who completed the course is taking a training in England. In England. In England. Okay. These days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. Okay. They help a lot. Necesito voluntarios. Necesito voluntarios que me ayuden a leer este vocabulario. Ok. O esta conversación. ¿Quién es? Yo, José. José. Ajá. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué más? Mi teacher, Emerson. Ok, Emerson. Ok, good. Vamos a ver, ¿quién más? Tobar. Ok, Tobar. Ok, Tobar. Uh-huh. ¿Quién más? Carla. Carla. Good. ¿Qué más? Who else? Who else? Who? Ok, Alexander. Thank you, Alexander. Me gusta esa. José Alexander, ok. All right, vamos. Next. Jenny. Okay, Jenny. Good. And the last one? Who? Hazel. Hazel. Okay, excelente. Vamos. Vamos, ahorita vamos a imaginar que usted nunca tiene tiempo de no ver a su amigo y están hablando de una conversación esencial. Vamos. One, two. Okay, wait. ¿Quién José fue el primero? ¿Quién fue José fue? José, ¿quién fue el primero? José. Soy yo, pero no sé. Se confundió porque allá hay otro Alexander. Ok, José. Ok, entonces usted, José Alexander, va a ser usted. Y el otro Alexander que tengo acá. ¿Quién más se llama Alexander? Vamos a ver. ¿Quién más es? Carlos, no. No. ¿Quién es? Déjame ver. Ok. Vaya, dos José hay, pero un Alexander. Ajá. Uno es José Alexander y el otro es José, ¿qué? Bernardo. Ah, Bernardo. Ok, Bernardo. Que Bernardo hoy anda bien callado. Uh-huh. Ok, Bernardo. Gracias, Bernardo. Vaya. Vamos a ver. Bernardo le voy a poner. Bernardo. Ok, vamos. Ok, Alexander. One, two, three, go. Hey. Hi, Beth. Long time no see you. How are you? Hello, whoever. What are you doing this day? I am. Okay. Well, I am working on the new project and also I'm taking an English course this day. How are you? That's so great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace this day. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. Yo voy. Jenny. You are in. I am studying on my own. You. I am ready novel to have really result. Good. Very well. I am doing this thing. Exercise. They have alone.
Teacher, no se la escucha. Creo que me pasó, así como les pasa a ustedes. Está emocionado hablando y, en realidad, y te das cuenta que la cámara, digo, que el micrófono está apagado. Bueno, ahora voy a seleccionar a los que no participaron en la primera ronda, ¿ok? Así que vamos, vamos a ver, creo que todos participaron. Eduardo es el primero. Eduardo, el segundo o la segunda persona es, vamos a ver, Douglas, ok, Douglas. Vamos, Douglas. Okay, Douglas. 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 Vamos a ver, tercero sería. Okay. Yes. Carlos sería el siguiente. Carlos, vamos a ver quién más. Let me see. Ok. Let me check. Y voy a creo que tengo a Xenia. Ok, a Guillén. ¿Verdad, Guillén? Ok. Guillén. Yes. Ok, vamos a ver. Oh, tengo a Eric. Ok, voy a agarrar a Eric acá. Eric. Voy a agarrar a, let me see. Who else? Necesito dos voluntarios más que quisieran repetir. Creo, si no me equivoco. O me falta alguien. Ok, tengo a Brian. Ok, voy a meter a Brian aquí. Brian. Solo para leer, ok. Y déjenme ver, who else. Mi teacher. Ok, entonces sería, oh sí, Imelda, I'm sorry Imelda. Imelda, bye. Bye, ¿estamos listos? Are we ready? Imelda. No, it's not Imelda. Imelda, I'm sorry. Imelda, ok. Vamos, Eduardo. Ready? Are you ready, Eduardo? I'm ready. Ok, 1, 2, 3, 4, go. Hi, Ben. Long time, you see. Who are you? Hello, Weber. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I talking in English course. This day, how I would able you? That sounds great. What a coincidence. And also taking an English course. English is essential at the workplace this day. Guillén, are you there, Guillén? Oh, yeah, no, I'm sorry, Eric. Eric. Okay. Eric, ¿alguien quiere tomar el orden de Eric? Lo voy a hacer yo. Okay, go. Mm-hmm. I know a college who completed the course is taking training in England these days. Brian? Okay, ¿alguien toma el lugar de Brian, por favor? Anyone? Ahí cualquiera. You are right, I am studying one my work. You know I am really nervous to have better results. Great, well, I am done listening, exercise, they feel a lot. Okay, thank you everyone. Thank you. Okay. I would like to highlight, me gustaría highlight something. And the first one is esta palabra, miren. Great. Vamos. Great. Vamos todos juntos. Great. 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 Hey, that's great. 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 Hey, great. Okay, good. Thank you. La otra es esta palabra, miren, esta expresión. How about you? How about you? Yes.
Bueno, déjeme explicarle que hay dos formas como decir lo mismo. Por ejemplo, la primera es how about you? Y la otra es what about you? ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? El primero, esto es muy formal. Okay? For example, if you are talking to a person, let's say your boss, you say, how about you? Pero si está hablando con un amigo, hey, what about you? What about you? What about you? ¿Sí? ¿Sí la diferencia? How about you es muy formal. What about you es informal. ¿Ok? Así que, si ustedes escuchan en alguna conversación que alguien dice, what about you? Y en otra conversación escuchan, how about you? Entonces, ahí ve el nivel de formalidad. ¿Ok? What about you? How about you? ¿Ok? Si ustedes quieren utilizar solo what about you, that it would be great. That would be great. ¿Ok? Thank you. That was extra information about what we were studying right here. All right. Vamos. Entonces, vamos a ver. Vamos a la siguiente página. Ok. Ayúdenme a contestar, for example, number one. Eduardo, ¿me puede leer la pregunta número uno? Can you read question number one? Y Bernardo is going to read question number two. Ok. Number one, Eduardo. Ok. Sí. What are some of the things ever in bed are doing this day? Okay, good. What are some of the things ever in bed are doing this day? ¿Qué están haciendo ellos? Cosas comunes. What are the things? Mm-hmm. ¿Qué estarán haciendo ellos? Mm-hmm. Studying English. Okay, yes, they are studying English. Es algo común que están haciendo. Okay, number two, Bernardo. What things do you have in common with people in the conversation? Yes. ¿Alguien puede decir con eso? ¿Eso? ¿Qué cosas tienen en común? We are learning English. Yes, you are, I mean, in that case, we are learning English. Okay, good. Vamos a la página 38, y eso lo estábamos viendo anteriormente, right? Dice, use the present continuous for temporary situations. Aquí hay la clave que les puede dar una pista para saber si la acción es temporaria o no. Y es la palabra que, this day or at the moment. Si ven, si ustedes le agregan a sus oraciones que están en presente continuo, estas expresiones quiere decir que las acciones son temporarias. Ok, look, use the present continuous for temporary situations. The expressions these days and at the moment are often used to emphasize, para enfatizar, the temporary aspect of the activity. Okay? Miren el ejemplo primero. I am reading a new book these days. Es una acción temporaria, ¿verdad? Porque dice, because the person will finish the reading the book. Okay, I am reading a new book these days. Por ejemplo, ustedes pueden decir, I am calling clients these days. ¿Sí? I am checking new products from the United States these days. Okay, or maybe I am writing reports these days. Or I am visiting companies these days. Son acciones temporarias. Miren el siguiente. Number two. Vamos a ver. Emerson, can you read number two for me, please? Yes, teacher. Thank you. When these
Wendy is having a meeting at the moment. Okay. Wendy, thank you. Wendy is having a meeting at this moment. The meeting will finish sooner or later. ¿Sí? Cuando utilizamos at this moment, es para una acción temporaria. Es decir, ya casi va a terminar. La reunión va a terminar, ya sea tarde o temprano, pero siempre va a terminar. And the last one. We are taking an English course. Eso significa que el curso va a terminar. El curso de inglés va a terminar. Ok. Para terminar, y tenemos exactly, tenemos 10 minutos. Ok. ¿Qué vamos a hacer en estos 10 minutos? Y con eso terminamos la clase de este día. Es lo siguiente. Mire lo que dicen acá. Exercise number 6. Write 6-line paragraph. We are not going to write 6-line. Lo que quiero es que hagan oraciones, una o dos oraciones aquí, por favor. ¿Ok? Traten de incluir la expresión these days or at this moment. Por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo, miren. Parecido al que les hice de ratito. I am working on... Okay, I am working on, no, I am, there we see. Este es un ejemplo, miren. ¿Qué dice? I am applying to a new job these days. Okay, este es un ejemplo, miren. ¿Qué es lo que me da la pausa que es temporaria esta acción? Esa expresión. These days. ¿Ok? Así que me gustaría que escriban una o dos oraciones, por favor, en la parte 6. Si tienen su material impreso, si no, en su cuaderno, por favor. ¿Ok? These days. Piensen en algo que están haciendo estos días. Mi amor. Híjole.